señoras y señores, ha llegado el Joker al café de la mañana. Después de una aventura sobrenatural y aprendimos a hacer este maquillaje que también me lo hizo Lex, que debe estar por allá en sala de maquillaje, les decimos a todos ustedes muy buenos días. Invitamos ya con poco aire en los pulmones a la Policía Nacional, por supuesto, nuestra Policía Departamental en representación. Un aplauso, por favor. Siga por acá, por este lado. Entonces, tenemos por aquí a Consuelo Rueda, ¿verdad? Consuelo Rueda, sí, mucho gusto. Y también al capitán Carlos Valenzuela. Muy cansado, Eli. Claro. Cansado. ¿Cómo va todo? Una fecha bien importante, una fecha muy especial, de mucha celebración, pero también de bastante cuidado. De bastante Hay que tener cuidado, precaución. Sí. ¿Cómo la Policía Departamental, la Policía Nacional se prepara para el 31 de octubre? Bueno, la Policía Nacional en la especialidad de infancia y adolescencia preparamos, primero que todo, queremos dar este mensaje a los padres de familia. Enséñele a los niños que la policía son sus amigos. ¿Por qué? Porque hay muchos papás que le dicen a los niños, si no te tomas la sopa, si no haces la tarea, llamo al policía, se lo va a llevar para la cárcel. ¿Qué pasa? Están creando falsas expectativas hacia el niño y hacia la labor que nosotros desempeñamos. Entonces puede ser que el niño se pierda en un centro comercial y no va a buscar la ayuda de un policía. Sí. Va a buscar la ayuda de un tercero que probablemente no le pueda colaborar como lo hace la Policía Nacional. Se crea mucha confusión porque además muchos disfraces, entre esos de la Policía Nacional, mucha gente también utiliza uniformes y esto pues también hace que de pronto la gente pierda un poquito la orientación de a quién debe acudir. Sí, es necesario que los adultos, como responsables de estos niños que necesitan guía todos los días, sean los encargados de orientar qué van a vestir estos niños, qué elementos van a tener para poder salir a disfrutar esta fiesta, que en realidad es una fiesta, sí, y lo tenemos que ver como una fiesta, pero hay muchos peligros y como adultos tenemos que estar muy pendientes de los niños, protegerlos, orientarlos y enseñarles que ellos también tienen que generar medidas de autoprotección, como señalaba, los adultos tienen que estar muy pendientes de ellos. Bien, 8 y 8 de la mañana, pues precisamente nosotros interesados en conocer qué es lo que ocurre en esta fecha tan importante y obviamente los niños siendo los más vistos en este momento, tanto por los maleantes como por la gente que le encanta observar disfraces, se convierten en nuestro objetivo. Por eso nuestra compañera Gisela a esta hora de la mañana tiene información importante donde los niños están en el ojo del huracán si usted les quita el ojo precisamente hoy, un 31 de octubre. La fiesta de Halloween es muy esperada por niños de todas las edades, donde sus padres son el respaldo de seguridad para ellos en este día. Nos preparamos con los mejores disfraces, la mejor intención, siempre los matachitos que están de moda, preparar a los niños para esta ocasión especial. Meses antes vamos buscando qué disfraz les gusta, qué les gustaría disfrazarse y mirando a ver en qué sitios van a hacer concursos de disfraces, para dónde podemos ir. Inconvenientes, bueno, la anécdota de que se me perdió uno por tantos niños, no sabía dónde estaba para poderlo ubicar. En ese momento la angustia de mi esposa, las circunstancias que se movieron en ese momento fue un poco delicada, pero gracias a Dios logramos conseguirlos. Y hay que estar pendiente de los niños, de verdad que en ese momento, porque uno está con la celebración y no se da cuenta y se pueden extraviar. Hubo una ocasión que estaban disfrazados iguales y con las máscaras, entonces ya uno no sabía ni cuál era el de cada quien. Representa esta fecha y qué significativo. Bueno, de verdad que es un momento donde los niños pueden disfrutar, pueden salir, pueden ellos ser como lo que son, niños, con su mejor disfraz. Yo creo que ese es el momento que ellos están esperando y nosotros como apoyo a nivel de los padres de ir a ayudarlos y salir con ellos, no dejarlos solos, sino que es un momento muy, muy especial, muy emotivo. Es significativa porque puedo salir a compartir con mis hijos, no es algo del común poderlos disfrazar, es un momento como para compartir y disfrutar. Vamos a los parques, centros comerciales, todo lugar donde haya aglomeración de niños, donde podamos también involucrarnos con ellos, pero especialmente parques y centros comerciales. La impotencia de que vengan a tocar a nuestros niños, yo mismo actuaría.
hay personas que dirían que buscan a la policía, pero en ese momento creo yo que accionaría yo personalmente. ¿Te enfrentaría que por qué está pues como llamando, buscando al niño que ni siquiera es de él? Pues porque pienso yo que como madre me gustaría que hicieran lo mismo con mi hijo si ven que alguien más se lo quiere llevar o quiere hacer algo con él. Para revisar todo eso dulce, no creo que lo revise todo. Probablemente uno que otro por ahí, pero no necesariamente lo reviso. No, la verdad no. Sí, claro, porque uno nunca sabe qué es lo que le pueden dar a los niños en la calle. O sea, tantas cosas que se ven con sustancias que les pueden meter en los dulces. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Disfraces de todo tipo, dulces y maquillajes serán los protagonistas en este día, que también es conocida como la celebración del Día de los Niños. Así es, Giselle, el Día de los Niños, gracias, Lira, vamos a tener más adelante con más información. Es cierto que hoy por hoy los niños son los que brillan en esta fiesta del 31 de octubre, pero también los grandes se contagian de disfrazarse, van a sus fiestas privadas, van a sus diferentes compromisos, y aquí también hay que hablar de ese respeto que debemos tener nosotros en un día como hoy o en cualquier día, porque justamente cuando uno respeta al otro, el otro puede reaccionar y ahí es donde vienen riñas, peleas y demás. Capitán Valenzuela, ¿qué va a hacer la policía para poder darle un mensaje a la gente en este momento de respeto y responsabilidad ante los actos que cometan en la calle? Bueno, desde la noche anterior, la Policía Nacional desarrolla diferentes dispositivos de control en el área metropolitana de Bucaramanga, buscando generar esos entornos de control para que la gente viva este tipo de fiestas en paz y tranquilidad. Hay que señalar que la ley es muy estricta en ese tema. Para eso nosotros tenemos nuestro Código Nacional de Policía y Convivencia, la ley 1801 del año 2016. En su artículo 27 señala todo el esquema de comportamientos de respeto hacia los demás y señala que tenemos que tener un entorno de respeto y especialmente no lanzar objetos peligrosos hacia las demás personas. Si en determinado caso se llega a generar algún tipo de estos comportamientos, van a ser sancionados. Entonces, como policía vamos a estar muy atentos el día de hoy para proteger a la comunidad en distintos entornos de la ciudad. Bien, pero hay un aspecto bien importante también para resaltar, y es que cuando ocurren estas cosas que también son muy difíciles de prever por parte de la policía, la gente tiene que entender que la policía no se puede multiplicar en cada persona para estar y verificar ese comportamiento que tenga. También hay que ser muy tolerantes a la hora de encontrar de pronto personas con esta personalidad. Es decir, si yo estoy en la calle, estoy disfrazado y alguien me vulnera, también debo tratar de ser un poco más racional y no actuar por lo que yo creo, convicción que debo hacer, entonces reacciono, sino cuál es el proceso que debe ser una persona que se ve de pronto intimidada o atacada en una fecha como esta. Bueno, nosotros lo llamaríamos a la cordura, a la tolerancia, sí, a ser pacientes, a no reaccionar de pronto ante una situación de una forma agresiva. No la ley por sus manos, lo que normalmente la gente muchas veces tiene como una opción que no debería ser así. Debe dirigirse al CAI principal. Yo creo que de cada sector pues tenemos afortunadamente la presencia de la policía en diferentes casos pues obviamente que se puedan presentar en esta fecha bien importante. Hay, digamos que cierto temor con el tema de la noche. La noche siempre pues cambia obviamente el panorama y convierte también en sombrío los eventos a donde uno va. Se ven bastante asustados muchos niños también. Algunos no salen, algunos salen a fiesta, algunos salen con el fin de asustar realmente y pues se ve todo en una noche como hoy. Nosotros también precisamente interesados en poder resaltar lo que ocurre en la noche, los comportamientos y todo este tema de Halloween, pues quisimos mostrarle esto que le tenemos aquí a continuación a usted en el Café de la Mañana. Cada año la celebración de Halloween está más relacionada con los disfraces y las fiestas de adultos, y son precisamente los establecimientos comerciales los encargados de recibir a todas las personas que desean rumbear en esta festividad. El 31 de octubre es la fecha más importante para las discotecas, yo creo que en el país. Es el día en el cual la gente más se prepara para la rumba, entonces a nosotros nos encanta y lo aprovechamos muchísimo. Nosotros tenemos entre 15 y 20 personas de logística, tenemos una empresa externa contratada, pero desde luego está dirigida y
y capacitada por nosotros. Somos responsables del manejo de nuestra logística. Constantemente nos reunimos con ellos, tratamos de darles una capacitación permanente y además tratamos de no rotarlos para que nosotros pues, los conozcamos, los clientes conozcan al personal, tanto a los meseros como a los logísticos. En contadas ocasiones hay unos disfraces muy sofisticados, por ejemplo, que tapan todo el cuerpo de la persona. Nosotros tratamos de quitar el disfraz, de mirar la persona para hacer control de la edad, hacer control de quién es la persona por seguridad de nuestros clientes. En este día de Halloween tratamos de dejar ingresar solamente gente disfrazada, pero es tanta la gente que viene que podemos hacerlo. Esto no es un problema para nosotros, sino es algo bueno. Es un espectáculo el día de Halloween. Se han presentado riñas y las hemos manejado de la mejor forma. Tenemos unas políticas y para el manejo de este tipo de situaciones. Realmente es una prohibición que nuestro personal pueda tocar a la gente. Se prenden las luces, se apaga la música y el personal de logística acompaña que voluntariamente la persona se salga. Este personal de logística, además de nuestra capacitación, tiene capacitación de la policía, tiene capacitación de las capacitaciones que ha hecho la alcaldía, que hemos asistido. La economía en general en la ciudad yo creo que es algo positivo en esta fecha. Yo creo que es una fiesta para toda la gente, ya no solo para los niños. Y en especial pues para mi negocio, para las discotecas, es una fecha muy buena. Yo creo que todas las discotecas, buenas, malas, regulares, todas se llenan. Tomar con moderación seguramente evitará que Halloween se convierta en una noche de terror. Ahí está Giselle de nuevo dándonos ese reporte importante desde Cuadraplay, ese lugar, ese sector conocido de rumba de la ciudad, que también presenta un volumen amplio de público y esto también puede traer situaciones dispersas. En el 2018 la Policía Nacional, obviamente la representación de la Policía Departamental, pues hizo presencia en esta fecha como es habitual. ¿Qué podemos resaltar sobre el comportamiento que tuvimos el año pasado? Porque bien sabemos que hay un grupo de desadaptados motociclistas que intentan intimidar a la gente en la ciudad, que intentan hacer actos obscenos, que intentan también perturbar un poco la tranquilidad de la gente. Me decía ahorita el capitán que hay un reporte de más de 20 motos que fueron inmovilizadas en la noche de ayer precisamente por presentar este tipo de actos que no van acordes en una sociedad, ni en la noche de Halloween ni en ninguna noche, porque hay gente durmiendo, hay gente que está tranquila, la velocidad que alcanzan en calles como la carrera 36, en la calle 56 con carrera 36, siendo un sector donde puede de alguna u otra forma atravesar algún anciano, alguna persona que tenga un problema de discapacidad y podemos ver que esto se puede convertir en un problema, pues es algo que queremos resaltar en la mañana de hoy, capitán. Bueno, realmente es necesario que la gente tome conciencia en los entornos de movilidad. Respetar la ley 769, que es nuestro Código Nacional de Tránsito, y cualquier escenario de afectación en el manejo de vehículos va a ser sancionado a partir de los controles. Le señalaba que en la noche anterior hubo un dispositivo muy fuerte de la Policía Nacional para generar entornos de control a personas que, digamos, no generan esa movilización de manera segura, digamos que respetando las normas. Esta noche vamos a tener también ese mismo dispositivo, un dispositivo muy fuerte de control, porque es necesario tener en cuenta que nuestra libertad va hasta donde empieza la libertad del otro. Y nosotros no podemos pretender que, digamos que con un comportamiento unilateral podamos afectar a la movilidad de los demás y eso va a ser controlado por parte de la policía. Bien, vámonos a recibir llamada a esta hora. Fernando está en línea. Fernando, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amanece, Fernando? Muy bien, gracias a Dios. Aquí para comentarles aquí a los señores agentes, ya que los tenemos aquí en directo, no han sacado algún decreto, pues el que comentó es el 765, pero hay algo más que los faculte o que se puede sacar para fechas como hoy, que se prohíba rotundamente toda clase de esas salidas en motos, porque siempre he notado y llevo muchísimos años viendo las mismas circunstancias, todo sale hasta la comunidad LGTB, he tenido que presenciar eso y uno va con los niños y sacarán en motos y van con el trasero por fuera y eso hacen de todo tipo de desmanes, entonces, y hablando de horas tempranas.
entonces que pues no sé si habrán sacado que el alcalde algo al respecto. En los barrios está volviendo la costumbre, eso coge los locos del barrio y con esas motos y con esas pelucas y máscaras y para arriba y para abajo y se volvió un desorden. Entonces no sé si habrán regulado esa parte de que por lo menos ese día, los 31, se prohibió rotundamente. Y lo de esa cosa de las cantinas, pues sí, que ojalá les cambiaran por ese día el cambio de horario, que por lo menos fuera de las 10 de la noche en adelante, pues dándole prioridad a la actividad de los niños, pensando en la seguridad de los niños, porque muchos con sus padres y lamentablemente eso se está volviendo un desorden, y por lo menos que hubiera algo como regulatorio en ese aspecto y bien sancionado, para que se nos tranquilice un poquitico el ambiente. Yo sé que no es fácil, pero y que el patrón social es difícil, pero bueno, que se haga el intento por lo menos, ¿no? Le agradezco. Fernando, gracias. Bueno, capitán, tenemos código de policía, sabemos que la Policía Nacional también tiene un límite en el tema de actuar, las leyes son las que también ustedes pues obviamente acogen en cuestión de actuar frente a las diferentes situaciones. Ya hablar de pronto del tema de la Constitución, de las leyes, de cómo está armado, pues yo creo que es un tema mucho más extenso. Pero ¿qué herramientas tiene la Policía Nacional para poder de pronto blindar a la gente que quiere pasar una noche agradable? Bueno, realmente nosotros contamos con grupos especializados. Toda la oferta institucional está soportada en entornos de control a la ciudadanía. La comunidad puede llamar en cualquier situación a el 123 y su Policía Nacional les va a contestar, los va a atender para que reciban esa información necesaria y poder acudir a cualquier escenario de afectación a la tranquilidad y la convivencia de los ciudadanos en fechas como estas y digamos que en cualquier otro escenario. Nosotros estamos es para ayudarles, para colaborarles, para orientarlos, y como institución policial nuestra misión es orientar esos entornos de convivencia para que la gente se sienta tranquila. Esa es nuestra misión y día a día, las 24 horas del día estamos en esa actividad. Bueno, hay un tema bien importante también y es el tema de los diferentes tipos de disfraces que se presentan en una noche como hoy. Sabemos que las personas adultas, mencionaba Fernando, nuestro televidente de la comunidad LGTBI, asimismo mujeres y asimismo hombres, optan por tomarse de pronto el papel muy en serio de ciertos personajes y salen mostrando de más. Entonces no falta la señora que dice, pero es que ella salió a incitar a los demás, ella quería que le hicieran cosas, ella yo no sé qué. ¿Cómo podemos manejar este tema o cómo la Policía Nacional, de alguna u otra forma, pues siendo mujer aquí, una de las mujeres que nos representa en nuestra policía, miran este tipo de situaciones? ¿Se ve como una provocación? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué podemos decirle a la gente sobre este tema que es bien importante a la hora de tratarlo y de debatirlo? Porque cada uno tiene un punto diferente. Sí, claro, pues cada quien tiene su punto de vista y cada quien escoge cómo se va a disfrazar, qué elemento va a utilizar en el disfraz, si de pronto va a ir muy destapada, si va a ir tapada. En ese sentido, nosotros no podemos interactuar. Con los disfraces no hay exhibicionismo público. Digamos, el comportamiento es lo que cambia el escenario. Es decir, como lo señalaba Consuelo, claro, cada quien escoge su disfraz y la forma como se va a disfrazar. Claro. Pero, como le señalaba, el mismo Código Nacional de Policía establece, digamos que normas que sancionan el exhibicionismo o comportamientos que van mucho más allá. Lo decía anteriormente, la libertad de uno va hasta donde empieza la libertad del otro. Y eso lo establece el Código Nacional de Policía y las sanciones están. Pero es un escenario libre. Lo que pasa es que la gente tiene que tener claro que no podemos afectar a los demás con nuestros comportamientos. Y eso, digamos que para eso está la policía, para controlarlo. Los cementerios se convierten en un foco de atención para muchas personas, ya sea por solo curiosidad, amarillismo, pero para otros grupos y personas que creen representar comunidades que le hacen alabanza al diablo, a demonios y demás, pues se convierte en un lugar muy apetecido. Básicamente porque sabemos que hay personas que realizan sacrificios, que realizan promesas, que realizan ataduras, que realizan una cantidad de cosas y aprovechan precisamente el desorden del 31 de octubre de parte de la gente y la atención de la Policía Nacional por cuidar y blindar al ciudadano estos espacios que quedan al descubierto. Vamos a ver la siguiente nota que tenemos preparada para ustedes y cuando volvamos la policía nos va a contar cómo reacciona ante estos escenarios y el comportamiento que tiene la gente. Giselle, usted tiene más información. Los rituales oscuros están asociados a esta fecha y son los cementerios los lugares más apetecidos para practicar actividades de brujería. El 31 de octubre
hay que decirlo a ciencia cierta que es el Año Nuevo Satánico. Al entorno de esta fiesta, pues mucha ocasión de muchos rituales de brujería, de sacrificios y de fiestas mayores que incluyen misas negras, incluso orgías entre ellos mismos, y el sacrificio mayor que es la entrega de un bebé, de un feto, incluso a veces cobrando la vida también de la propia mamá. La profanación de tumbas tiene que ver directamente con la brujería, ¿no? Todo lo que es la magia oscura. Hay muchos tipos de magia, siendo todas una sola. Tienen la tendencia a coaccionar voluntades, a coaccionar situaciones, a coaccionar tendencias en la vida de una persona. Y el asocio directo con el tema de los cementerios se da cuando se quiere dañar, cuando se quieren hacer rituales ya más profundos. Se asocia mucho con los difuntos por eso, ¿no? Porque tiene tendencia a la muerte, a acabar, a terminar ciclos, a destruir, a dividir. Al hacer la invocación, digamos que hacen una especie de pacto donde el brujo les ofrece seguir ese proceso normal que es el de trascender, el de pasar, el de irse, a cambio de algo. Entonces buscan que esa alma ocasione un daño en la persona. Puede ser enfermedad, puede ser locura, puede ser tristeza, puede ser abandono. Toda esta costumbre que viene desde hace muchos años de los irlandeses, de la tribu de los celtas, se ha mantenido vigente, pero ha tenido, digamos que, se ha camuflado en esta fiesta comercial. Inicia a las 12 de la noche. A las 3 de la mañana empiezan los rituales satánicos, ese 31 de octubre. Esta fiesta se antepone a dos fiestas muy importantes, la que tenemos el 1 de noviembre a nivel mundial, que es la fiesta de Todos los Santos, y la del 2 de noviembre, que es la fiesta de los difuntos. Entonces, el satanismo siempre antepone a las fiestas principales católicas, tradición, fiesta, misas negras, orgías, invocaciones, hechizos y toda esta connotación que, aunque parece de película, es real. Destrucción de lápidas, extracción de cadáveres y la inscripción de frases en algunas tumbas son algunos de los actos realizados en esta fecha. Uy, Giselle, una dura al hacer eso. Capitán, ¿tenemos algo que aportar sobre este tema? En el tema de los cementerios, hay que tener claro que también existen normas que regulan el comportamiento en los cementerios. Tenemos la resolución 5194 del 2010, que establece una responsabilidad en los administradores de los cementerios. Si ellos observan alguna situación, tienen, como lo señala la ley, que dar a conocer a las autoridades cualquier escenario de afectación dentro de esos espacios. Y el Código Nacional de Policía también en su artículo 33 establece entornos de tranquilidad también dentro de los cementerios, situación que va a ser controlada por nosotros. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a la Policía Nacional, que tiene una gran responsabilidad el día de hoy, una gran labor y sin duda alguna siempre trabajando por la ciudadanía. Los dos, mil gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Que tengan una feliz noche de Halloween. Que recojan muchos ladrones y delincuentes. ¡Nos vamos! ¿Sí? Listo, Omarita ya está lista, hecho con estilo. Hoy, 31 de octubre, especial de Halloween en el canal.